All right, time to start with the class. Hello, hello, class. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. It's nice to see you. Okay, let's get ready for today's class. Here we go. Okay, let's wait for your classmate. All right. Let me see. We already have 90 students. Ya son nueve. Don't forget to have your cameras on to participate. If you have questions, please bring your questions to the class. So, Carlos Cruz, okay. Carlos, solo consultarle. Este día, 7:40, tenemos la encuesta. Quizás a esa hora, no sé si nos acompaña a rellenar la encuesta. ¿Será que puede unos 5 minutitos? Las 7:40, Carlos. Sí, está bien, a las 7:40 voy a estar pendiente. Gracias, gracias por el esfuerzo. Gracias. Vale, con los demás, ¿cómo estamos? Decent. Vamos a, igual, antes de dar inicio, solo confirmar si recibieron ya el correo. Did you check the information that you have in your email? Yes. ¿Se Yes. fijaron? Yes. En WhatsApp se nos informó el día de ayer que en la última sesión íbamos a estar desarrollando la encuesta de satisfacción. Ya a todos se les hizo llegar esa información en su correo. Así que vayan preparándola porque 7:40 vamos a dar inicio con esa actividad. Revisen el correo porque esa información que si ustedes tienen a la mano o solo copian y pegan o van complementando, ¿ok? Para que no haya ninguna pregunta, ningún inconveniente, ¿sí? Muy bien, chicos. Así que nos Okay. alistamos. Ok, excelente. To start with this class. Tell me about your day. How was your day? Was it good? Was busy? How was your day today? I'm fine. It was fine? All right. How about the rest? ¿Y el resto? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo su día? Hello, good evening. Good evening, welcome back. In my case, I'm still sick. Sigo un poquito enferma, pero no, eso no nos impide que estemos acá. Estemos listos para nuestra clase. All right. Well, here we go. A los que van ingresando, igual les repetimos. Estemos listos con la información que se les compartió en su correo electrónico. All right. So if you remember, yesterday we were practicing or we were introducing the topic that was about. Good evening. Good evening. Welcome back. ¿Qué hicimos ayer? ¿Quién se acuerda? Who can remember? La última actividad. No escucho, se escucha bien suave. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha alto? ¿Cómo se escucha? Escucha bien. Sí, ok. Entonces revisemos ahí qué podrá hacer. Vaya. Yesterday we were practicing by reviewing some information, some adjectives that we are going to use when we talk about places. And we were having this type of conversation
in which two people they were giving information about the place in which they work. ¿Se acuerdan qué personas opinaban de su lugar de trabajo? Teníamos la information yesterday. ¿Y qué decían de su lugar de trabajo? What do you remember? Si se van a su libro, habían dos conversaciones que presentamos. ¿Quiénes eran y qué decían de su lugar de trabajo? Go and look for your book. Good evening. Good evening. ¿Sí? ¿Qué recuerdan de la conversación? Nadie se acuerda. It was Mr. The way they use there is, there are. Ah, okay, yeah. But that was at the beginning. How about at the end of the class? At the end of the class. Al final de la clase hicimos algo. We were reviewing some information. Who can remember? ¿Quién se acuerda? What was the information about? Okay, veo que esa parte tal vez no la recuerda. Vámonos al libro. If you see, here we have your book. And here we have the information that we were presenting. ¿Se acuerdan de esto? De Mr. Paz y Mr. Aguilar. ¿Sí? Hoy sí se acuerdan. Mr. Paz y Mr. Aguilar. Yes. All right. Can you remember or can you help me out reading the description about the workplace, the place where they work? ¿Qué decíamos de Mr. Paz? ¿Cómo es su trabajo? En su trabajo, qué bonito. There is a beautiful lobby. There are cómodo. Exactly, comfortable rooms. There is a enorme, ¿un qué? Un parqueo enorme. Muy bien, un huge. Repitamos, huge, huge. 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 Parking lot, huge, enorme. Huge. Huge. There is a parking huge lot. Parking lot. There are three high-tech elevators. What is the meaning of high-tech? Última tecnología. Muy bien, o tecnología avanzada. In the case of Mrs. Aguilar, there is a narrow, narrow reception. What is narrow? Do you remember the meaning of narrow? Estrecho. Exactly. There is a narrow reception area. There are two. There are two. Very dining rooms. What is the meaning of very? Sucio. Sucio. What is the opposite of very? Lo opuesto de very. What is the opposite of very? Clean. Clean dining rooms. Tell me about your workplace. En su lugar de trabajo, the dining rooms. ¿Cómo son los dining rooms? Very or clean? Clean. Clean. All right. You have clean dining rooms. There is an ugly photocopy center. Ugly. Ugly. Fail. Fail. And there are small offices. Small. Oficinas pequeñas. Probablemente okay. Este tal vez no es algo negativo, sino solo una descripción. Small. Small offices. All right. So, what is the purpose for today? La meta de ahora es que ustedes sean capaces de describir, to describe, describe in this case, by giving information about your workplace. But let's see, what vocabulary that we have right here? Let me show you some vocabulary that we can use in order to talk about places. In this exercise, it's mostly about homes. But you can also use these expressions
whenever you want to talk about your workplace. Okay? This is the one that we have. Commas. Sí, es cierto que aquí dice para hablar de casas, pero adaptémoslo al contexto, al workplace. A. These words are used. Miren acá que está. ¿Para qué se usan estas palabras? To. These words are used to. To do what? To describe. This is the purpose. To describe, in this case, houses and apartments. Agreguémosle algo más, no solo houses and apartments. ¿Qué más podemos describir con esto? Not only houses, not only apartments, but we can also describe the workplaces. Workplace. El lugar donde ustedes trabajan, ¿ok? What information that we have here? Let's review this one. Right. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué piensan que es esto? Right. Let's analyze this information. Right. What is right? Podría ser algo así como muy iluminado, no sé. Ok. Solo vamos a ver qué vocabulario conocen. No hay problema si no lo conocen. Ah, this one. Look. We have this one. Comfortable. Okay, I like it. I like that one. Convenient. Conveniente. Probably convenient. Conveniente, probably. Ya vamos a ver el significado. Cramped. 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 No idea. ¿Qué idea se les viene con cramped? Okay, dangerous. Dangerous. Peligroso. All right, esta sí la conocen. Muy bien, no dudaron. Dangerous, sí la saben. Dark. Oscuro. Okay, también conocen esta. Dingy. Ni idea, ¿verdad? Expensive. Car. Expensive. Caro. Expensive, okay, caro. Okay, esa sí la conocen. Huge. Huge. Enorme. All right, you remember this one. Inconvenient. Inconvenient. Inconveniente. All right, ya vamos a buscar una adaptación a inconveniente. Modern. Modern. Como algo moderno. Ajá. One more time. Modern sería como moderno. Moderno. Moderno, that's all right, that's all right. Moderno. Ya la conocen, noisy. Noisy, ruidoso. Ok, ¿sí conocen esta? Private, private. Privado. Ok, quiet. Tranquilo. What was that? Calmado, tranquilo. Tranquilo. Pero un lugar, podemos decir que es calmado, tranquilo, ¿sí? Sí. Ok, dejémoslo como tranquilo. Run down, run down. Mi idea, safe. Seguro. Ok, small. Pequeño. Spacious. Amplio. Ok, me parece esa traducción, amplio. Vaya, miren, solo conocen 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Aquí, en esta rundown, ¿por qué aparece así? Es una palabra compuesta, por eso la están separando con un dash. That's why. Okay. Una palabra compuesta. That's it. All right. Let me present the information that we have here. When are we going to use these expressions? Whenever we want to make evaluations. Cuando quiero opinar, pero ¿cómo le llamo a eso? Dar una evaluación
sobre una casa. For example, if I ask you. Si yo les pregunto, ok, vamos a comprar una casa. ¿Cómo les gustaría esa casa? Ugly. ¿Una casa fea les gustaría comprar? Ok. Okay. Bueno, beautiful. Bueno. No, a beautiful, le gustaría una beautiful house. Beautiful house. Vamos a comprar una casa. Small. ¿Una casa pequeña le gustaría small? Okay. Sí, a mí sí. Big. Big, probably, a big house. Big house. Mm-hmm. Window view. With a window views? Okay, what else? Push. ¿Qué más quisiera? Aunque sea en español, porque ya vamos a aprender a hacerlo en inglés. Yes. Ventanas de cristal. All right, interesting. Very specific. Muy específico. What else? ¿Qué más? Que sea seguro, que sea sucio, que sea amplio. ¿Cómo le gustaría una casa? Oh. Ah, with a garden. ¿Cómo quieren que sea el jardín? Small or big? De tres pisos. Okay, ah, muy con bien. Con grama. Con grama, espacioso. Vale. Con piscina. Yes, why not? With a swimming pool. Okay. ¿Se fijaron lo que hicimos en español? Dar una evaluación o una opinión de cómo nos gustaría mi casa. In English, to that specific activity, we call it evaluation. Cuando opinamos de un lugar, damos una evaluación. Así que acuérdense de eso. Evaluation. In this case, using adjectives. Si se fijan, les he agrupado el mismo vocabulario anterior, solo que ahora con una definition. So, you can get used to receive information using definitions. Quiero que aprendamos también no solo a traducir, sino comprender información con definitions. Number one, right. Right. What is a right place? It's a highly illuminated or a shining place. Highly illuminated or shining place. What is the meaning of highly? Altamente, con mucha altamente iluminación o shining, algo que brilla. Dark. The opposite of dark is bright. The opposite of bright is dark. What is dark? It's teacher, not highly. Teacher, yes. I have a question. Yes, tell me. The word bright may be the same with the lit. With lit, L-I-T. Because it has the same meaning. The same meaning with lit. L-I-T? Yeah. This one? Lit, yeah. If you're talking about colors, yeah, probably. If you're talking about colors, como encendido, encendido. Mm-hmm. Yes? Okay. Depende del contexto. Si hablamos de colores, sí. Si hablamos de colores, sí. Un bright color, okay. A lit color. Pero en este caso, como hablamos de un lugar, una casa, imaginemos lugares. Bright, iluminado. Okay? That's it. Next one. Okay, gracias, teacher. Okay, you're welcome. Comfortable. It's a place that provides a pleasant feeling and do not give you any physical problems. ¿Qué pasa con un lugar que es comfortable? Ajá. ¿Qué hace un lugar que es comfortable? Tienes el lápiz mío. ¿Qué les proporciona? No, se parece, ¿verdad? Sí, it provides a pleasant feeling. ¿Le da algún disgusto? No, al contrario. Nos da una sensación agradable. Agradable.
y no nos da, it doesn't or do not give you any physical problem, ningún problema físico. Convenient, convenient. Fitting, o sea que encaja, fitting in well, with a person's needs, activities, and plans. Entonces, cuando digo que un lugar es convenient, esta casa es convenient for me, no solo se refiere en sí a económicamente, sino se ajusta a las necesidades de la persona, a las actividades, me queda cerca de la escuela, cerca del banco, cerca del parque, y a los planes que nosotros tenemos. ¿Okay? Es una casa amplia, es una casa segura. Entonces, ¿a qué puedo llamar una casa que es convenient? It fits in well with a person's need. Puede ser una casa céntrica, en un área urbana, no rural, lejos de muchas cosas, ¿verdad? Eso es convenient. ¿Quedó clara la idea de convenient? A convenient place, yes. Muy bien. Muchas veces igual se adapta a precios. No es tan cara la casa, es grande. That is a convenient. So what is the opposite of inconvenient? This case, it's a place that is causing problems or difficulties. Una casa en mal estado, una casa rodeada de lugares con mucho ruido, con basura, con plagas. Eso no sería un lugar convenient. Inconvenient. Pero teacher, es barata. Ah, pero si tiene más desventajas. This is not convenient. This is going to become an inconvenient place. All right? So, we have bright, dark. We have comfortable, convenient, and inconvenient. Okay, let's think about your place, the place where you live. Pensemos en su casa, no para encontrar solo cosas negativas, no, clase, no es la idea, sino para usar el vocabulario, ¿ok? ¿Cómo sería entonces su casa? Is it bright or dark? ¿Cómo consideran su casa? Bright or dark? Is it a bright house or dark house? Bright. Bright. Okay, bright. Your house is bright. Your house is not dark. Tell me about your house. Is your house comfortable or not? Not comfortable. Yes, comfortable. All right, it's comfortable. ¿Los hace sentir bien su casa? It's a comfortable place. Yes, it's a comfortable place. It's a beautiful. Comfortable place. It's beautiful. It's, all right. It's pleasant feeling. It's brightening. It's right, right. There is only thing that I don't like. That you don't like my house, because it's scrumped. It's scrumped. Oh, it's scrumped. Okay, don't worry. Yeah. I can imagine. Okay, so look, you can say my great example. Thank you, Robert. My house. O pueden decir my place. Mi casa es. Pueden llamarle house o place. Okay, my place. My place. Este es algo bien. Disculpe. Dígame, dígame, Fátima. La niña Gloria está escribiendo en el grupo de WhatsApp que tiene inconvenientes y no puede entrar. Really? Okay, okay. Ahorita, gracias por informarme. Let me see. ¿Qué le habrá pasado ahora a Claude? Vaya, chicos, así me ha enviado mensajitos. Ya vamos a ayudarle en unos minutitos cuando pase la asistencia, ¿ok? Thank you. ¿Qué les decía? What I was telling you about. Oh,
Pueden llamarla mi casa, my house, o place. Es una forma más natural. My place is comfortable. All right, let me ask you about this. Is your house in a convenient or inconvenient place? How do you consider your house, your place, convenient or inconvenient? What can you tell me about your house? Is it convenient or not? Yes? Convenient. It's a convenient place. All right, excellent. So, let me stop for a while. Vamos a parar un ratito para ayudarle a la compañera. Ahorita les envío esa captura. But please, si pueden tomar igual notas, háganlo en su cuaderno, en your English notebook. Okay, just give me a moment. Bye. Just give me a moment. Le vamos a compartir el enlace a Ana right now. Where is it? Aquí está. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va ahorita? Más que todo de vocabulario, chicos. Vocabulary and vocabulary and vocabulary that we are learning. How is it clear the vocabulary that we are practicing? ¿Sí? ¿Está claro el vocabulario que vamos repasando? Is it clear? Because that is the idea. For you to understand the meaning of the vocabulary and to practice with your information. ¿Sí? ¿Cómo va el vocabulario que estamos viendo? Is it clear? Yes or no? Is it clear? ¿Qué se me hizo mi clase? ¿Dónde está mi clase? ¿Va quedando claro el vocabulary? Yes. Yeah. All right. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 palabras nuevas. Ok. Some other examples about evaluations with adjectives. Here we go. Look what we have here. Cramped. Cramped. It's a place where you have very little space. It's a place that is too small. ¿Qué será entonces cramped? Cramped. Apretado. Apretado. Cramped. Un lugar que tiene muy poquito espacio. Estoy en la cocina, me doy vuelta, ya estoy en la sala. Giro para allá, ya estoy en mi cama. Y luego para el otro lado, estoy en el baño. ¿Será un lugar bien? Cramped. Very, very small. With little space or too small. Is it clear? Sorry, is it clear? Very little, the space are too small, yes? Yeah. Ah, but we have a small. ¿Qué será entonces small? What is small? Pequeño. Exactly. Small in size. Es pequeño en tamaño. Cramped. Quizás no sea pequeño en tamaño, pero muchas cosas alrededor, muy apretado. No vayamos a confundir cramped and small. Not really, it's not the same. Spacious. What is the opposite of cramped and spacious? Lo opuesto de estas dos sería spacious place. It's not cramped. It's a place that is large. Large. So what is the meaning of large? Large.
It's a big place. No lo tomemos como largo, sino grande, grande, ¿ok? Sí, no lo vayamos a tomar como largo, sino como grande, ¿ok? Grande. It's a large place with lots of extra rooms. Quedan muchas, muchas habitaciones en esa casa. Okay, hay suficientes habitaciones. So, with lots of extra room. And if we talk about an extremely big place, an extremely large place, we are going to say that this is a huge place. So, what is a huge place? It's a place that is extremely large in size or amount. Es un lugar que es extremadamente que grande. Grande, muy bien. Me parece que no dijeron largo, sino grande en talla y tamaño o cantidad. Huge, huge place. Lugar enorme con una cantidad enorme de espacio, habitaciones, cosas así. Okay. Dangerous. 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 ¿Qué será dangerous? Ah, ahí tenemos a Ana. Ana, bienvenida. Gracias por el esfuerzo. Dangerous. Peligroso. Peligroso. ¿O cómo lo traduciríamos? ¿O cómo daríamos la definición? It's a place that is able or likely to cause harm or death. Es un lugar que es capaz o cercano a causarles peligro o la muerte. Por ejemplo, ¿qué lugar considerarían así? Dangerous place. A dangerous place. Soy apago. Pero, ¿por qué? Why? Give me your reason why. ¿Qué le causa? ¿Por qué lo consideran? Because the security. Ah, but probably that was in the past, not nowadays. Imagínense una casa que está sobre una montaña. Y si llueve, se produce un deslave. Oh, ahí sería dangerous. Recuerden que estamos describiendo la casa en sí. Quizás no el contexto en donde existe. En este caso, la casa es peligrosa. Dangerous. Dangerous house. What is the opposite of dangerous? Is safe. Safe. It's a place that is not in danger or is not likely to be harmed. No tiene ningún riesgo de ser dañada. Dingy. ¿Habían escuchado este adjetivo? Dingy. No. What is dingy? ¿Quién puede leer qué es dingy? Dingy place. Dingy place. Ajá, it's a dingy house. Puede ser como de diminutivo, no sé. ¿Diminutivo? No, no, en sí es un adjetivo. Sucio. Muy bien, es un lugar que es unattractive en Messi. ¿Saben qué es Messi? Ese es el jugador del... No, ese es el jugador. Porque Messi, que el adjetivo se escribe con Y, el nombre de él se escribe con letter I. Una casa que no es atractiva porque tal vez no tiene la pintura correcta o está sucia de las paredes. No se barre el lugar. Yo por desordenado conozco. Ah, yo he escuchado la palabra así, pero en mes. Ah, ok, perfecto. Desorden. Exactamente, mes actúa como un nombre, desorden. Messi se convierte en un adjetivo. Significaría Messi desordenado. Y fíjense que Messi no solo se ocupa para lugares, sino para personas.
He is a messy boy. Es un chico desordenado. She is a messy girl. O su cabello está desordenado. Her hair is messy. Su cabello es desordenado, enredado, despeinado. Messy. Se ocupa también. O muchas veces cuando utilizamos, digamos, un uniforme. La camisa la ando afuera, el cincho no lo ando, los zapatos no los ando lustrados. Su aspecto sería, messy, desordenado. Ahí está el adjetivo messy, muy usado. Está dingy, sucio, algo que es unattractive or messy. Sucio, no me atrae, desordenado. Uy, vamos subiendo de categoría. Run down. ¿Qué será algo que es run down? Run down. Run down, como please. Yo veía esa cuestión como atropello o algo así. Not really. Mm-mm. Hablamos de un lugar. Ahorita es como adjetivo, no como verbo. Adjetivo. A run down place. Voy a mostrar con imágenes qué es un run down place. Para que ustedes sepan qué decir. Hey, what time is it, by the way? Yeah, we still have. Vamos a run down place. All right. Just let me show you this one and then we can continue. Remember, al inicio dijimos, alisten chicos el correo electrónico, la información que les compartieron. Para que podamos tener la encuesta. Ya casi en unos minutitos, ¿ok? So, round down place. Let me show you that one. ¿Cuál correo es? Yes, tell me. ¿Cuál correo? Su correo electrónico, Anita. Ayer se le notificó en WhatsApp y se le envió a su correo la información que vamos a utilizar en la encuesta, ¿ok? Si no, ya le vamos a ayudar, no se preocupe. Vaya. Es un rundown place. What is a rundown place, class? Take a look at these places. So what is the meaning of a rundown place? According to your information, what is this? How would you describe this one? ¿Cómo describirían entonces ese adjetivo? Rundown. Desordenado. ¿Desordenado? No, no, no es desordenado, no es abandonado. Not really. Atropellado. Atropellado. ¿Algo más? Can you try it again? Abandonado. Abandonado. Podría ser como un atropello. Not really. Remember, we are talking about places. Desertalado. Okay, por ahí vamos. Deteriorado. Yo lo veo como algo rústico. Deteriorado. Deteriorado, ¿qué es entonces? It's a place that we cannot rebuild. ¿Será que podemos arreglarlo con alguna pintura? ¿Lo podemos convertir en algo más bonito? No. No, no, no solution. We don't have any option by replacing. Okay, eso es un rundown place. Tenemos que destruir, construir nuevamente. A rundown place. All right. Well, class, let's stop here. Hagamos una pausa. Vamos en este momento a ir a la encuesta. Esta encuesta la van a tener ustedes en los diferentes módulos. ¿Cuándo se hace? Siempre en su última clase. Por eso era que les hacíamos el recordatorio desde ayer. Que estuvieran pendientes de estar en esta clase, ¿sí? ¿Cuál es la encuesta de satisfacción? Es la que ustedes recibieron en su correo electrónico. No sé si revisaron esa información, se tomaron el tiempo de ir a ver. A mí no me ha caído ningún correo con ninguna información. Are you sure, Fátima? Revisemos bien esa información. Ah, yo ahorita lo estoy revisando y no me aparece eso. Tal vez solo en WhatsApp me mandaron nomás. Solo en WhatsApp. A mí también solo en WhatsApp, en el correo. Solo WhatsApp. ¿No? Vaya, pues si está en WhatsApp esa información, mejor. ¿Saben por qué? Porque WhatsApp todos entran. Todos tienen acceso a WhatsApp. ¿Sí? ¿Yes? Okay. Sí. Esa
información, les compartieron también el enlace, que el enlace los va a llevar a esta parte, que es la encuesta de satisfacción. Así que es momento de ir, revisen, y vamos todos a ingresar a el enlace, ¿okay? Que es sobre la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Me avisan si necesitan ayuda. ¿Cómo vamos a ingresar? Dígame, Ana. ¿Cómo vamos a ingresar allí? Revisa su WhatsApp, Ana, si le compartieron un mensaje con el enlace de la encuesta de satisfacción. Bueno. Vaya, muy bien. ¿Quién más necesita ayuda? Let me see. Vaya, me confirman cuando ya todos estén ahí. Ah, dígame, Carlos. Sí, teacher, yo entré al enlace y un video me aparece. Ahí se... No. Vaya, vamos a hacer algo. Relax. Les voy a compartir entonces el enlace a la encuesta, ¿sí? ¿A dónde se los voy a enviar? Aquí en el chat de Zoom, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir. Ok. ¿Cuál dice? Vaya, ¿ya vieron el enlace que les compartí en Zoom? En Zoom. Igual se los puedo compartir en WhatsApp si gustan. ¿Yes? ¿Comparten en WhatsApp? Dígame, Ana. ¿Comparten en WhatsApp? Porque en WhatsApp estoy. Vaya, pues, Anita, ahí está. Es mejor ahí en Zoom, teacher. Ok. Ya logré entrar, teacher. Gracias. ¿Ya lograron entrar? Vaya, ¿quiénes me confirman? Ahorita el micrófono es encendido, interactuemos. Yo ya entré. Tra. Bien, bien. Yes, you did. Yeah, ok, all right. Ya entré yo. Excelente, excelente. Vaya, yo también voy a entrar. ¿Qué información le solicita? Número uno. Ingrese el número completo de la orden de inicio de con guiones y fleca será proporcionada por procededor. Puede copiar y pegarlo. Perfecto, gracias por ayudarnos ahí con la indicación. Esta información igual se la compartieron. El nombre completo de la orden de inicio con guiones y fleca. Lo más fácil, como les decía, era copiar y pegar. Pero si no, les comparto aquí el orden de inicio. ¿Y de dónde va a copiar? Ajá. ¿De dónde lo voy a copiar? De la información que le compartieron. Sí. Aquí está. Es que saben qué es lo que pasa. Muchos cuando están viendo otra página ya no pueden ver lo que yo estoy proyectando, pero... Aquí está, chicos. Tomen también el tiempo de ver lo que estoy compartiendo. No lo puedo ver yo. Ni yo tampoco. You cannot. No puede editar también. Vaya, pues vamos a hacer algo. Pero sí pueden ver el chat de WhatsApp y de Zoom, ¿sí? Yo lo intento copiar, vaya, pero no puedo copiar todo el texto. Relax. Está. O en el cuaderno. Si le sale fácil a usted, Ana, copiarlo en el cuaderno, hágalo, no hay problema. Pero después tiene que digitarlo tal cual le aparece. Ahí es lo que pasa, que no voy a poder digitarlo. ¿Ya vieron el mensaje que les envié? ¿Sí? Sí. Muy bien, ahí está. Esa es la copia todo el texto. Número uno. Esa es la orden de inicio. Con todo y guión, con tal cual se los compartí. Bien. Ay,
Me avisan para avanzar. Número 2. Ya está. Bien, excelente, Sandra. No lo pude copiar. No puedo. Ana en Carlos. ¿No lo puede copiar? No. Pero sí pueden ver mi pantalla. No puedo. Entonces, primero vean la pantalla. Primero vean la pantalla, lo copian y luego lo digitan tal cual está. ¿Sí? Bueno, no me ha salido para Zoom. Sí, Ana, ¿sabe qué, Ana? Cópialo ahorita y vamos a llenarla con usted, personalmente, ahorita aquí en la clase, para que no tenga ese problema. Sé que le cuesta porque está desde el teléfono, ¿sí? Vaya, con los demás chicos. ¿Todo lo copeo? Sí, por favor, en su cuaderno ahorita. Nombre completo, escriba su nombre completo, ¿ok? Con todo y apellido, teacher. Chicos, la información completo, la que recuerden que esta es la información que hemos proporcionado desde que se inscribieron a su curso. Esa información igual ya se las compartieron, tenían que ustedes estar seguros de revisar. Pero sí, nombre completo es completo. Teacher. Dígame, yes, tell me. Question. Go, please. Let me listen to you. En mi caso, si yo quiero cambiar de correo electrónico porque estoy ocupando el teléfono de mi mamá, tendría que poner el correo que estaba usando anteriormente o poner el correo de mi mamá. Con el que se inscribió. En su caso, claro. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Enrique Mena. A ver, Enrique Mena es menabarahona@gmail.com. Sí, solo escriba eso. Muy bien. ¿Los demás? Voy a ponerle ahí English Corporation. ¿Verdad? Wait, vamos paso por paso. Para que no nos vayamos a perder. Ya estamos todos. Yo lo perdí. Nombre completo y correo electrónico, ¿sí? Dicho, yo lo perdí, no pude copiar lo de arriba, la número 1. Ahí está, Ana. Ahorita lo voy encontrando. Muy bien, vaya, los demás, número 2 y 3. Nombre completo, correo electrónico. ¿Listos? Sí. Bien, excelente. How about the rest? ¿Los demás cómo van? Ya tenemos número 1, 2, 3 completo. Sí, teacher, ya. Perfecto. Solo esperamos a Ana que termine de copiar. Recuerde, Ana, con todo y la pleca y los guiones, ¿ok? Vale. Let's continue. Vamos con número de celular. Vamos con la número 4, número de celular. Igual pueden completar la número 5, femenino o masculino. Vamos con 4 y 5. Excelente. Me avisan cuando ya podamos movernos al 6. Ahorita 4 y 5. Ya. Muy bien. Busquemos su departamento de residencia. De igual manera, el municipio, chicos. Sí.
Recuerden, tengamos cuidado al completar la información, por eso vamos despacio, porque es solo una vez que vamos a llenar, ¿ok? Departamento y municipio de residencia. Me indican cuando podamos avanzar. Número 6 y 7. ¿Sí? Dígame, José. A mí me sacó, pero donde dice el número de completo de la orden. Se lo compartí en el chat de Zoom. Pero si gusta, se lo muestro para que lo copie. ¿Puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí puede ver? Sí. Vaya, este es, miren, copiémoslo ahí, es el número 1. Oh. Permítanme, lo escribo porque no tengo. All right. Yo no lo copié todo. ¿El que no copió, Ana? Dígame. Orden de inicio con guión. Ahí me había quedado. Vamos. Como que me había pasado. Aproveché ahorita en copiarlo, Ana. Igual Josué. Ya, ya estuvo. Gracias, muy bien. Gracias. Ya sabe. Ana, ¿cómo vamos? Me falta algo. Vaya, pues. Me confirma cuando ya esté completo. Bueno. Con guiones se tiene que poner, no importa. Exacto, no, con guión y con la pleca que existe acá. Así dicen las indicaciones, guión y pleca. Y los números también. Sí, Ana, es todo esto. Miren, 29750-84. ¿Los números de arriba? No, Ana, solo esta que está. Esta, solo, miren, solo esta, exactamente. Lo demás, vale. Olvídelo, ese es el ejemplo. Solo esta, ¿ok? ¿Esta copió? Ya estoy copiando. Vaya, esa. Good night, teacher. Hello, hey, Xiomara. How are you? What happened to you? Ya llegué. ¿Cómo este... resolvió? Dígame, ¿cómo está su niño? Ay. Y acostado. Gracias a Dios, con vida. Y esperamos que mejore pronto. Sí. Gracias por el esfuerzo. Xiomara, estamos ahorita con la encuesta. Sí, gracias, gracias. Ya sabes, gracias por el esfuerzo. Vaya, sigamos. Creo que Ana ya lo copió. Sí, en nombre del proveedor. ¿A dónde vamos? Empresa, ¿dónde trabaja? Empresa, ¿dónde trabaja? Ay, no me da señal aquí. Dame tu teléfono. ¿Qué información les proporcionaron? Recuerden que será solo de copiar y pegar. Empresa, ¿dónde trabaja? Confecciones. El regal S.A.D.B.B. ¿Sí? Confecciones. Donde dice, mire, donde dice municipio de residencia. Sí, dígame. Solo y dice, escriba su respuesta. Donde dice el nombre del capacitador. Vale. Espérense, quedamos despacio porque hay algunos que sí les cuesta. Yo sé que ya les voy a dar mi nombre, tranquilo. Municipio, tiene que escribirlo, Ana. Busque acá el departamento y escribe el municipio de su residencia. Vaya, ya vamos en la empresa. Departamento La Paz. Digamos que voy a poner departamento La Paz. Sí. Y
Departamento La Paz y el lugar donde yo vivo. El municipio. ¿Cuál será el municipio? Solvejo. Ah, pues Departamento La Paz. Acá en el departamento de residencia, busque La Paz y ponga, ajá, el municipio de su residencia. ¿El municipio donde trabajo? Donde usted vive. Ah, donde yo vivo, bueno. Sí, muy bien. En la disculpe, en la empresa solo confecciona el integral. Ah, sí, tal cual está acá, mire, Sandra. Ah, permítame, no lo veo. Ah, perdón. Ah, sí, 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 perfecto. Confecciona el pedregal. Sí. Número 9, proveedor. Busquemos. Bueno, el 8, voy yo. Muy bien, ahí está Ana, empresa donde trabaja. El número 9, el proveedor, chicos. Asegurémonos de buscar inglés corporativo. Tienen que desplazar la lista y ese es el que tienen que seleccionar, inglés corporativo. ¿Sí? Este curso, ¿cómo se llama? Corporativo Regal Internacional. Sí, exactamente. Entre paréntesis, Regal Internacional. Perdón, ¿qué me decían por ahí? ¿Cómo aparece? Inglés corporativo. Busquen el que dice inglés corporativo. Y el nombre del curso. Ahorita les ayudo. La 9, ¿cuál es el nombre del proveedor del? Nombre de proveedor, inglés corporativo. Búsquenla. Aparece así, ¿ven? Inglés corporativo. Inglés corporativo, Regal International. Sí, ese es correcto. Ok. ¿Nombre del curso? El curso se llama Inglés Principiante Módulo 1. Yo ahí lo escribí, pueden verlo también. Inglés Principiante Módulo 1. Ahí todo tiene que ir en mayúsculo. Bueno, así pónganlo. No, no. Así, okay. Pongámoslo, ok. Pongámoslo así. Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1. Sí, así se llama. Inglés ya valorando todas las. Esta sí es la 11 es información personal. Ajá, en la 12 empezamos. ¿Cuándo empezamos el curso? Wait. Vamos por la 11, porque si no los demás se me quedan. Tenemos tiempo. Espérate, Roberto. La 10, ¿cuál es? Déjenme a Robert, déjenme. No, mira, a ver. Yo no la llené porque me dijo la Rebeca que tenía que hacerlo con la teacher. Tiene que ser en la clase, claro. Ajá. Tienes que seguir indicaciones. Ana, ¿por cuál va? ¿En la 9? Yo lo voy a linchar por usted. Busque. Vaya. Inglés corporativo. Tiene, vaya, que buscar en la lista como inglés corporativo. Inglés corporativo. No. ¿Ya lo encontró? Sí. Inglés corporativo. Adiós. Muy bien. La voz, Nos toca ir despacio por aquellos compañeros que necesitan ayuda, chicos. Así que la paciencia ahí. Teacher, en el nombre del curso de inglés principiante, ¿le pongo solo número 1? O no, módulo 1. Se llama inglés principiante módulo 1. Así se llama. A mí se me hace que se está llorando. Módulo 1. Estoy escuchando. Así se llama. Vaya, la número 11, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Acuérdense que tuvimos 20 sesiones de 2 horas. ¿Cómo lo consideran el tiempo que empleamos para desarrollar el inglés principiante módulo 1? Ahí ustedes evalúan. ¿Qué opinan? Hay que darle satisfecho a todo. ¿Qué opinan del contenido y la estructura del curso? ¿Qué opinan de los temas que vimos? ¿Cómo iba desarrollado el curso? ¿La tiene, Jito? ¿Perdón? ¿La
¿Quién necesita para un layo? Ingreso. Hoy día layo. Ya layo. Muy bien, Ana, muy bien. Inglés principiante módulo 1. Eso. ¿Cómo va, Xiomara? ¿Cómo vamos? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas ocupadas en el curso? Y den su opinión, ¿ok? Bueno, vamos a ver, fecha en que inició el curso. El curso inició el 18. Final del 18 del 4 del 2020. Iniciamos el 18 de abril del 2023 y está finalizando el 17 de mayo del 2023. Así tiene que lucir, miren. 18 del 4 del 2023, inicio. Finalizó el 17 del 5 del 2023. Sí, ya. Ok, y acá ya les tocaría personal la número 14. La 10 quiero. Ana, ¿y por qué se me queda? No, Ana, ¿y por qué se me queda, Ana? Ya le di. Sí, no, mira, tía, gato, se me mueve esto. Vaya, pues, inglés principiante módulo 1. ¿Sí? Principiante. Principiante, módulo 1. Eso, Ana. Va, hoy voy para la 11. La 11 es personal. Usted va a responder la número 11, ¿ok? La fecha que finalizó el curso. 17 del 5 del 2023. ¿Y por qué? La número 2. ¿Y la fecha que inició? 18 del 4 del 2023. ¿Y qué dice la 11 para poner yo personalmente? Ahí la va a leer y va a elegir. Usted va a leer y va a elegir. Pero ahí decía la 11. Es información personal, Anita. No puedo ayudarle ahí. Sí. Excelente, póngale, Anita. Ya estuvo. Solo ponga el número 11. Usted va a poner insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Usted va a calificar esos tres aspectos, ¿ya? Pues sí, solo ponga el 11, pues. Sí. Solo el número 11. Solo el 11. Pásese al 12, Ana. Vaya, a ver si yo con el 12. En el teacher. Sí. Eso me podría ayudar. Es que se me borró todo y ahorita voy en la 12. ¿Cuál la fecha? 18 del 4 del 2023. Ana, también. La número 12, 18 del 4 del 2023. Bueno. Muy bien, 18 de... abril del 2023. Finalizamos el 17 de mayo del 2023. Ahora, 17 de mayo del 2023. En la 12 quedaría 18 del 4. Del 4 del 2023. Excelente. Pero me queda del 5, no sé por qué. No, tiene que buscar el mes anterior. Ah, bueno. Uh-huh. Del 18 del 4 de 2023. Sí, ahí inició. La número 13. Finaliza ahora. Sí, finaliza ahora, muy bien. Finaliza ahora. Más que tiene el asiento, la diga ya.
¿Sí? Vaya, y después la 14, 15, 16. Ustedes. No me lo suban, hombre. Que me lo suben. Tiene que copiar un poquito más rápido, Ana. Eso que pasa. Un poquito más rápido. Vamos. Ya me hizo reír. Vaya, escuchemos. Voy a 14. Una vez. Sí, dígame. La 15 y la 16 nos va a ayudar usted. No, ahí, ¿qué otros cursos son de su interés? ¿Qué más le gustaría recibir? Digamos, no solo un curso de inglés, tal vez un curso de Excel. ¿Qué tipo de cursos le gustaría? Excel, nivel intermedio sería bueno. Ajá, vaya, pónganos. ¿Cuál? ¿Cuál? Nivel intermedio. ¿Cómo? Tengo criterio. Una vez ustedes le den enviar, vaya, solo estas indicaciones. Una vez le den enviar, tomemos captura de pantalla y la comparten en WhatsApp. Eso sí es obligatorio. Tomar captura de pantalla y la envían a WhatsApp. Dígame, hoy los escucho. Teacher, I have a question. Go please, Robert. We are going to go for advanced level or what? Yeah, that's supposed to go from basic up to advanced. Dígame. Ya no terminé. ¿Por qué no terminó? En el 14 no me dejaron, pues no mueven esto, es bien. 14, 15, 16 tiene que ser su respuesta, ¿ok? Por eso no podemos ayudarle. Uh-huh. Hay algunas que sí, yo les di la información, hay otras que no. Ustedes son las 14. Que yo no noté nada de las letras. Usted es la que tiene que responder la 14, 15 y 16, ¿ok? No puedo darle la respuesta. Teacher, disculpe, ¿cómo era el nombre del curso? Dijo. Claro, ahorita le ayudo. Se llama, aquí está, Inglés Principiante Módulo 1. Recuerden que al enviar tienen que tomar captura de pantalla y compartirla en WhatsApp. Ahí está Carlos Cruz, ya lo compartió en WhatsApp. Gracias, Carlos, por enviarlo a WhatsApp. Entonces yo voy a hacer un video recording, teacher, y lo voy a enviar, ¿verdad? For what? Why a video recording? Oh, like the about this. And a screenshot. A screenshot. Yeah. Yes. A screenshot. Eso, en los comentarios. Sí. La 16. Sí, dígame, Sandy. De los comentarios. Comentarios que a ustedes les gustaría hacer sobre el curso. Ah, bueno. Ejemplos de la clase, comentarios de la clase. Uh-huh. Tal vez sobre el teacher, comentarios que ustedes quieran expresar, ahí se leen, ¿ok? ¿Sí? Cosas que tal vez podríamos mejorar, o el curso estuvo interactivo, el curso, el contenido que se desarrolló, se entendió. ¿Están listos para iniciar un nuevo curso? Ese tipo de comentarios. Ah, ya lo envié. No hay problema. No, le puse eso. No se preocupen, no es. A ver, esa parte. Es que no, el internet no me está fallando. Sí, yo sé, no se preocupen. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carmen Elena Argueta. Carmen Elena. En el grupo de WhatsApp me dijo la respuesta, la captura. Sí, por favor. Carmen, ¿qué dice? Porque ahí dice gracias. Elena Argueta. Carmen Elena Argueta. ¿Dónde dice? Tenía que poner un nombre.
No, no, no sé, lo están ocupando tal vez. A la Carmencita se lo vamos a mandar, dice. Acuérdense del screenshot, tienen que enviarlo al grupo de WhatsApp, porfa. Solo okay. He visto que lo envió. Ahí está, gracias chicos. Ya veo que lo envió también. Ay, yo lo voy a cortar, toda la señal me sale ahí. Teacher, a mí me volvió a sacar el teléfono, me está fallando y no pude tomarle captura, pero ya la envié. Ya la envió, vaya, ok. Pero ya la envió, ya está confirmado, gracias. Yo intento mandarla, pero sale el recuadro de del Zoom. No hay problema, solo es como para saber quiénes han finalizado. Que creo que sí, todos han finalizado. Yo no puedo. ¿Ya entró al enlace, Ana? No. Vaya, entonces ahora con toda la información que tiene, a su WhatsApp le compartí el enlace, el último enlace que le envié. Ahí es el que tiene que entrar y va a ingresar toda la información que le compartimos, ¿sí? Gracias, teacher, y le pedían su nombre. Dígame. ¿A dónde pedía su nombre? ¿Qué dijo el nombre? No lo pedía, en sí no lo pedía. Muy bien, ahí están, ya están enviando. Gracias. No sé para qué ocupaban el nombre de la teacher. Yo no vi esa pregunta ahí. Yo solo lo pregunté. Yo creí que me había saltado esa pregunta y no lo había escrito. Vaya, vamos a aprovechar en lo que terminan de completar su encuesta. Voy a revisar la asistencia. Y les voy a ir consultando si completaron su evaluación. Miren, la próxima vez, el próximo curso, les van a pedir lo mismo. Repasar ese tipo de información que siempre lo comparten en WhatsApp. Bueno, anteriormente fíjense que lo compartían en el correo, pero veo que ahora lo hacen por WhatsApp. Se me olvidó tomarle captura. Si quiere escríbalo así en Zoom, en WhatsApp. No le pude tomar captura, pero sí finalicé. Ahí ponga el comentario, por favor. Vaya, ¿en el grupo? Sí, en el grupo. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Present. Excelente. Ahí me avisa cuando ya envíe su información, Ana, por favor. No puedo, Trisha, estoy luchando, pero no puedo. Vaya, tomemos el tiempo, yo sé que usted puede, ¿ok? No se preocupe. Bien. Ana María Rivas. Present. Muy bien. Lo que me ha mandado es privacidad, mejorar en los anuncios. No sé dónde anda. Vaya, Dios, se da cuenta por Chrome. No, Anita, vamos a enviarle otra vez el enlace. Déjenme ver dónde anda. Espérense, chicos, ya voy a seguir con la asistencia. I'm so sorry. Otra vez, Ana, se lo voy a compartir y sálgase ahorita de cualquier página donde ande. Y va. Ahí está, se lo volví a enviar. Don't worry. Y si en serio no funciona, teacher, no me funciona, nos quedamos unos minutitos antes de desconectar la sesión, oiga, si no le funciona. Va, porque así lo mismo me ha salido. Vaya, entonces hagamos eso. Yo me voy a asegurar de que usted pueda completarla antes de que nos vayamos, ¿ok? Brenda Angélica Díaz. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Ok, excelente. Carlos Antonio Cruz. Carlos Cruz. He's not here. Vamos a ver. Carlos Enrique Mena. Present, teacher. Ok, excelente. Sandy Sivania Rodríguez. Present, teacher. All right. David Armando Romero. Present, teacher. All right, David, thank you. Fátima Laura Mejía. Present. All right. Guillermo Josué Osorio.
Guillermo Josué Osorio. José Roberto Ramírez. All right, Josué, don't worry. Present, teacher. All right, excellent. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Excellent. Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Okay, Lilian. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Okay, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Teacher. Dígame. Y usted va a ser nuestro siguiente maestro en otra etapa. Aún no nos han notificado de los nuevos grupos, chicos, pero sería un... Déjala que termine. Pero no, es que tiene, ella tiene paciencia con nosotros y a ti eso me agrada bastante. Es un don de los maestros, la verdad. No, en serio, él, ¿verdad? No de todos, no de todos. Sí. En serio, hay maestros que en verdad... Muy bien. En serio. Natalie, sí, Marilyn Sorto. Si la pudiéramos pedir, teacher. La pudiéramos. Ok, all right. Oscar Irisewa Maya. Present, teacher. All right, teacher. Thank you. Roberto Antonio Guzmán. Robert Guzmán, where are you? Ahí la vamos present. A pedir. Ok. Sandra, excellent. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Excellent. Verónica Guadalupe. Verónica Guadalupe de Paz. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Present, teacher. No oí cuando me habló. Vaya, ya actualizo, Carlos. No se preocupe. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Ok. En Yanira Reyes de Asensio. Present, teacher. Muy bien. Carlos, aquí está. Vaya. Veo que sí tenemos ahora a Marielos. Marielos, ¿cómo vamos con la plataforma, Marielos? ¿Necesita alguna ayuda para que la finalicemos este día, Marielos? ¿Qué me escribió? Bueno, ya vamos a tratar de hablar con Marielos. All right, listen. ¿Preguntas? ¿Podemos continuar? ¿Podemos finalizar? But just give me a second. Vamos a ver. Ya vamos a continuar. Espérame, vaya, ahí estamos. Le envié unos mensajitos, Marielos, ahí tal vez los puede leer aquí en Zoom. Bien, clase. All right, let's finish right now. Necesitamos terminar con este vocabulary. Of course, I'm going to send this information to WhatsApp so you can practice by making descriptions with this information. All right, here we go. Look what we have right here. In this case, if you see, we were practicing this one, run down. So, fijaron lo que practicamos, run down. ¿Qué era un lugar que consideramos run down? What is that? Deteriorado. It's an old and in poor condition place, deteriorado. So, the opposite of dingy and run down, it's going to be modern. It's a designed and made using the most recent ideas and methods. Es un diseño, un lugar diseñado y hecho usando las más recientes y métodos. Puede ser de tecnología, puede ser de decoración. Ese es un lugar moderno. Expensive. Expensive. It's a very costly or a place that costs
a lot of money. Mucho dinero. So tell me about your house. Opinemos de su lugar de residencia. From these four, how would you describe your place or your house? ¿Cómo será su casa entonces? Is it cramped? Small, spacious, or huge? How is your house? ¿Cómo será su casa entonces? Is it cramped, small, spacious, or huge? Spacious. It's small, it's spacious. All right, ¿qué más? ¿Quién tiene una casa que la consideramos huge? ¿Quién vive en una huge house? Casa enorme. Not really? Yeah. Yeah. Okay, you live in a huge place. How about your workplace? ¿Y su lugar de trabajo? ¿Cómo será? Is it cramped? Or is it huge? Or large? How is your workplace? It's small. Oh, it's in a small place. But is it cramped? No. Es un lugar pequeño donde trabajan, pero ¿será que está también cramped? Is it cramped? ¿Se acuerdan que era cramped? Yeah. Yes, it is. All right, imagine. So, what do you have here? Is your house in a dangerous place or in a safe place? Where is your house? It's a safe place in my house. In a safe place or in a dangerous place? It depends sometimes, right? Tell me about your house. Is it a dingy, rundown, modern, or expensive house? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo la describirían con esos cuatro? Dingy, rundown, modern, or expensive? I think my house is a modern and expensive house, but it's like cramped and too small. At the same time. Imagine. At the same time. Opinemos de lugares públicos. ¿Qué opinamos del aeropuerto del Salvador? El Salvador's airports. ¿Cómo será? Dingy, rundown, modern, or expensive? Probably, right? Probably it's modern. It's an expensive place. Yes. ¿Qué lugar o qué edificio considerarían así? Dingy and run down. Imaginemos un edificio. ¿Qué lugar que han visitado? It's dingy and in run down. The National Theater. El Teatro Nacional, all right, the National Theater. Yeah. Probablemente, ¿verdad? Está en malas condiciones. Yeah. No. All right. In poor condition. But 2 years ago. It was. 2 years ago, maybe. It was in poor condition, but not right now. All right. Interesting. Okay, is it clear this vocabulary? Tengamos las últimas tres palabras. Noisy, quiet, and private. Eso sí lo vamos a ocupar. What is a noisy place? Un lugar que se considera noisy. It's a place in which we are making a lot of noise. A very loud place. Un lugar muy ruidoso, muy ruidoso. ¿Qué será lo opuesto entonces? A quiet place in which we are not making or we don't have noise or there is little noise. No hay mucho ruido. A private place. It's only for one person or group and not for everyone. Un lugar solo para una persona o un grupo muy reducido y no para todos. ¿Ok? ¿Cómo consideran su casa entonces? ¿Is it noisy? ¿Is it quiet? ¿Or is it private? ¿Su casa? Oh, my house is like a quiet and noisy. It's quiet and noisy. So sometimes the children are making a lot of noise.
A lot of they are running. Yes. Side to side. From side to side, okay? So questions about the vocabulary that we have. Miren, ya explicamos todo este. ¿Será que hoy sí manejamos el significado? ¿Sí? Right. What is right? Brillante. Muy bien. O oh, iluminado. Comfortable. Cómodo. Convenient. ¿A qué me refería con convenient? Acuérdense. Convenient place. Conveniente. ¿En qué aspectos? What aspects? ¿Qué es para mí? Al precio, no sé. Ok, puede ser sobre precios, sobre... las necesidades. Exactamente, las necesidades. That's all right. Cramped. Necesidades. Ok, ok, excellent, Robert. What is cramped? ¿Un lugar muy? Estrecho. Estrecho, dangerous. Peligroso. Ok, dark. Poca iluminación o poco iluminado. Muy bien, dingy. Acuérdense de la palabra messy, que no es atractivo y que desordenado. Es dingy. Expensive. Desordenado. Uh-huh. Expensive. Caro. Huge. Grande, muy grande. Enorme, enorme o muy grande. Inconvenient. Lo opuesto de convenient, right? Modern. Modern. Ok, noisy. Ruidoso. Private. Private. Ok, quiet. Quiet sería lo opuesto de noisy. Run down. Silencioso, muy bien. Run down. Tranquilo. Tranquilo, muy bien. Run down. Es como deteriorado. Deteriorado, esa es la palabra perfecta. Safe. Seguro. Seguro. Small. Pequeño. Pequeño and spacious. Y espacioso. Perfecto. ¿Qué van a hacer entonces ahora? Van a ir con sus classmates. ¿Cuáles consideran adjetivos positivos? Que estoy dando una buena evaluación de mi casa, del lugar o de algún edificio. ¿Cuáles serían negativos? Que dan malas opiniones o evaluaciones de un lugar. ¿Okay? Busquen, ya conocen el vocabulary y van a agrupar positive adjectives en negative adjectives. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí, clear? Yes. Positive and negative adjectives. Here we go. Let's do the same as yesterday. You are going to pick the room in which you want to work. Elijan en cual quieren trabajar. Voy a hacer cuántas salas. Cinco salas. Elijan en la que van a trabajar. Here we go. 5 minutos y luego regresamos. Go, please. 5 minutes and then we come back. Go and work with your classmates. This is a speaking activity, remember, speaking. That's all right. ¿Nos puede compartir al WhatsApp la fotografía? Mm-hmm. O captura de luz? I send it. Ya la envié. Don't worry. It's right there. Gracias. All right. Póngamelo a mí, hombre. All right. Excellent. Go with your classmates. Son pocos los que se han unido a las salas. Vamos. Go with your classmates. Okay, there you go. Excellent.
Excellent. Okay, for the ones that are here, muestro la pantalla y hagamos el ejercicio en su cuaderno. Which are the positive and which are the negative adjectives? This is what we need to do right now. Okay, let's do it. Okay, all right, there you go. Ya la pueden ver. No. No. Dele a abrir, porque ella estaba metida en el grupo, solo que no. No me carga. Quiero ver una negativa. Una negativa sería... Dangerous. Ajá, esa, peligrosa. Dark también, me imagino. Dark. Uh-huh. Y una positiva podría ser espacioso. Espacios. Y uh-huh. Small podría ser una negativa también, porque es pequeño, nadie le gusta vivir en algo pequeño. Y si bueno, no tienes, a mí sí me gusta ir a lo pequeño. Pues sí, vea. Ah, bueno, hay decisiones. Pues sí. Ay, pero ¿quién va a hablar mal de su casa? Sí. Yo estoy callando, vea. Pero, ¿cuáles serían las positivas? ¿Y cuáles bueno, serían las negativas? Ahí donde yo no entendí. Ajá, para separarla. Confortable es algo positivo porque es cómodo. Ajá. Bright, ¿qué significaba? ¿Ah? La primerita, ¿qué significaba? Bridge. No sé qué significa. Que si es iluminada, ¿cómo es? Si tu casa tiene iluminación, algo así. Ok. Sería positiva. Sí, es positiva. Sí. Dingy bueno, era mí... como desordenado. Sí. Negativa. Y hey, no lo puede compartir ahí al grupo, tal vez lo puedo. Do you need help? ¿Necesitan ayuda? Ahora, chicos. No, tampoco. No. If you no, want, no. I'm going to share. Yo les comparto, no se preocupen. I'm going to share it. Gracias. Don't worry. Yes. Go, please. Gracias. Thank you. Bye, Ita. Vamos a escoger cuáles son los positivos y los negativos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí. Okay. Pero no puede escribir ahí también, ¿verdad? Yo no puedo escribir ahorita. Ah, bien. Apá, hagámoslo ahí. Bueno, hazlo ahí en el cuaderno. La primera dice brick. Brillante. 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 Es positivo. Right. 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 Excellent. Right. Mm-hmm.
bikes es positivo. La siguiente palabra que es confortable. Cómodo, ¿verdad? También es positivo. Otra cita. Es positivo. Proper. Conveniente. Proper. No, como que digo, que pronuncia la palabra. Cramped. Estrecho. Es negativo. 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 Por lo menos una buena noticia. Ahora la palabra crime. Dangerous. Era peligroso. No solo eso, por poco. Negativo. Negativo. Me ayudaron, me dan un coñazo de madre, señor mío. ¿Cómo era que pronunciabas? Oscuro. Es negativo. Es negativo. Negativo. Solo ahí tenemos tres positivas y tres negativos. Ajá, tres y tres. Y ahí la otra era sucio. Es negativo. Ay, positivo también. Ay, como que expensive. Esa era. Claro. Eso. Es caro. Caro sería negativo también. Ay, que todo está caro hoy. Y la otra era enorme. Esa. Ahí sí tengo dudas porque enorme depende, ¿verdad? Ajá, todavía es más. Porque si es algo bonito y si es enorme, es positivo. Uy, qué bonito. Positivo, cabrón. Pero si es algo feo y es enorme, es negativo. Sería como pero sería mejor en positivo, digámoslo, porque algo grande. Ah, en positivo, porque estamos hablando de la vivienda, algo así. Me imagino que debe ser como el patio o la sala. Ajá, pues quedaría como positivo. Ajá, como positivo. Inconvenient. Sería negativo. Algo que no me gusta. Mother. En ese sí creo que sí porque es moderno para me imagino que es no, estamos más no sé como que nos sintamos un poco cómodos en eso moderno ajá. Podría ser positivo ajá en cuál vamos más que no puedo notar nada moderno ahí vamos en el noise que sería ruidoso. Modesta, ruidoso, negativo. Ajá, negativo.
y yo solamente oigo, no sé, dos voces quizás, y creo que vemos varios, no sé. Ajá, los demás que dicen en las otras. Private, me imagino que es positivo, como es algo privado. Y el otro es negativo. Negativo. Aunque no. La otra es tranquilidad, creo que. Tranquilidad, tranquilo. Es positivo. Sí. Y la otra que era algo sería... que no tenía reparación, dijo. Negativo. ¿Sería entonces negativo? Deteriorado. Uh-huh. Ajá, negativo. Uh-huh. Round up. Era seguro, seguro positivo. More pequeño. Negativo, que en otra vez nos toca positivo, pues por la situación a veces toca. Es más así, es más pequeño, pero también es bonito. Y la última, as. Positivo. Sin dudarlo. Positivo. Espacioso, pues. Uh-huh. Sí, que ahí positivo. Todavía más. Es como de la palabra. ¿Qué significa dar? La última de la primera columna. ¿Oscuro? Yes, oscuro. Uh-huh. Exacto. Sí. Oscuro. Uh-huh. Sí, oscuro. Creí que la había escrito. No. Y por eso la estoy anotando. Se me ha olvidado. All right. Did you finish? Any other? Terminaron. Yes, teacher. All right, so let's go back to the main room. Tenemos aún una sola actividad que terminar. Excelente. All right, let me bring your classmates back so we can finish with this activity. Here we go. Okay. So you already have a lot of adjectives and information to describe a place. ¿Cómo les fue con este ejercicio? Positive and negatives. Vamos rápido. Positive. ¿Cuáles les resultaron positivos? I'm going to underline the positive with a red color. ¿Cuáles son los positivos que les surgieron? Vamos, clase. Let me listen to you. Bright. Okay. Bright. Comfort. Comfortable. Convenient. Private, modern. Pero vamos en orden. Segunda fila. Modern. We have huge. We have modern. Modern. Yes. The third line. Tercera línea. Private. Private. Listen. Private. Safe. Quiet. Safe. Spacious. Yes. I agree with this. Estoy de acuerdo con ustedes. Los demás, cramped, dangerous, dark, dingy, expensive, inconvenient, noisy, run down and small. Sí, pueden ser adjetivos negativos. Okay? If you see, if you go to your book, tenemos también este ejercicio. De los últimos que tenemos.
positive and negative adjectives. Okay. Positive and negative adjectives. Para describir qué o cómo es un lugar. ¿Sí? Here we go. What else do you have? If you see, este sería como un repaso de lo que ya hemos hecho. Preposiciones de lugar. Pero vamos a terminar con esta actividad. ¿Cómo es su lugar de trabajo? ¿Cómo la describirían? ¿Qué cosas hay en su lugar de trabajo? Singular y plural. Para que nos quedemos ya con la última actividad que sería esta. Tell me about your workplace. ¿Cómo sería su lugar de trabajo? ¿Qué hay en su lugar de trabajo? O si gustan, también involucremos o vamos a poner los adjetivos que ya aprendimos. ¿Cómo describirían su lugar de trabajo? ¿Qué podemos decir? How is my work. Dígame. Yes. My workplace is small. Is small. ¿Qué más dirían de su lugar de trabajo? My workplace is small. My work is noisy. Your work is noisy. Your workplace is noisy. Me imagino. Is it dark or illuminated? Illuminated. All right. Is it a narrow place or a big place? Su estación de trabajo, el lugarcito donde trabajan. Is it narrow? Is it big? Narrow. It's narrow. Is it comfortable or not? Yes or no? Yes. Okay, it's comfortable, yes. Sí. Miren, esta creo que es nueva, no la habíamos visto. Smelly, smelly place. Saben que esto depende del contexto. Puede ser un adjetivo positivo, smelly. Creo que estaba en la plataforma, ¿verdad? Sí, estaba ahí. But most of the time, en la mayoría de contextos lo usan como algo negativo. Smelly, que no tiene un olor agradable. Smelly. That's it. Disgusting. Oh, help me out completing this one. ¿Qué opinan de el gimnasio? ¿Cómo es el gimnasio? ¿Cómo ocuparíamos la información que tenemos in parentheses to make a sentence? Using there is and there are. Okay. What can you say about number one? There is or there are? There is. All right. There is a. There is a small gym. Gym. Quizás estamos describiendo un lugar. Number two. New training rooms. En su lugar de trabajo, ¿será que there are? Ajá, help me out. Let me listen to you. There are new training rooms. Perfect. In number three, this is supposed to be number three. Clean cafeterias. There is or there are? There is. There is. There are. There is. There are. There are, because we have cafeterias. There are. Clean. Clean what? Cafeterias. In number four, what do we have? Smart meeting room. Great job, there is. There is. A smart. Smart meeting room. Room. Perfect. In number five. Unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. Bathroom. Tiny cubicle. ¿Saben qué es tiny? Es más, un poco más pequeño que small. Tiny, algo que es casi miniaturas, muy pequeñitos. Tiny. So there is a tiny cubicle. Un cubículo. Vaya, de acuerdo a esto, ¿qué se adapta a su entorno de trabajo? Do you have clean cafeterias?
Are there clean cafeterias in your workplace? Yes. Yes? Yes. Do you have new or old training rooms? No. You don't have training rooms? Salas o lugares de entrenamiento? Do you have new? No, there aren't. There aren't? There aren't? Okay. How about the bathrooms? What can you tell me about the bathrooms from your workplace? Are they smelly bathrooms? Are they messy bathrooms? Unpleasant bathrooms. ¿Cómo son los baños de su lugar de trabajo? How would you describe? Clean? Okay, clean bathrooms. Tell me about this cubicle. Se refiere al puesto de donde yo trabajo, exactamente mi lugar de trabajo, no la, el edificio completo, sino el espacio que se me asignó. Is it tiny? Is it big? Small. Is it huge? Small. Is it cramped? Cramped? Big. It's big. All right, it's big. Okay. Any questions about this topic? Preguntas de todo el vocabulario que hemos visto. Yes? No question. No question. No question. No question. Okay. Hagamos un repaso. Yes, tell me. Let me listen to you. Una pregunta. Ahí con los compañeros cuando estábamos en la sala. Sí. House y home, ¿se puede usar en ambas o no? House and home. Sí, solo que es como una traducción diferente. My house, mi casa. My home, mi hogar. Hogar tal vez es algo que no se puede ver. Es algo como una figura. Pero my house es algo que puedo tocar. Mi casa, puedo tocar las paredes, el techo. Esa es como la diferencia. My home, mi hogar. Como una, como les digo, una referencia, una palabra que no se puede ver. Any other question? All right, so hagamos un repaso de lo que hemos visto. Semana 1, ¿qué cubrimos? Week number 1. ¿Qué aprendieron a hacer en la semana 1? Describe, describir. ¿Qué hacen? What do you do, class? Where do you work? Okay. Perfecto. Semana 2, ¿qué hicimos? Resumamos así en pocas palabras. Semana 2. Sobre las daily routines, rutinas. ¿Se acuerdan lo que hacen? ¿Sí? Lo que hacen. ¿A qué horas me levanto? ¿Ah? Y le agregamos, después de las rutinas, hora. Horas hago cada actividad. Yes. I wake up at 7. I sleep or I go to sleep at 9. Okay. Semana número 3. ¿Dónde trabajas? Vimos una cantidad de preguntas con WH questions. Where do you work? What do you do? How do you like it? Todas esas preguntas sobre su lugar de trabajo. Y en esta última semana que hemos visto, week number 4. In place. Ajá, aprendimos a hablar de lugares, dar direcciones con in, at, and on. Y hablar del tiempo con in, at, and on. Y nuestro último tema, describir. Describir utilizando adjectives. ¿Vieron cómo fuimos? Desde el básico hasta este último día. Ok, les queda entonces ahorita 5 minutos para expresar sus comentarios del curso, algo que les gustaría mejorar o repetir, o se sintieron cómodos. ¿Cómo se sintieron? Les toca hablar a ustedes. Go, please. Pero igual, tomemos el orden para que no hablemos todos a la misma vez. So, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Diga. Por mi parte, pues primeramente, verdad, agradecida con usted por compartir sus conocimientos y
sobre todo por su paciencia y dedicación a su trabajo. Excelente. A la vez, ¿verdad? Agradecidos por tomarnos en cuenta como empresa de INSAFOR. Eso nos motiva a seguir aprendiendo y tener más conocimientos, tanto como personal, y nos van a servir también en lo laboral. Exacto. Thank you. Y me siento bien. Gracias por compartir estos cursos. La verdad que es un conocimiento personal. Y muy bien. Okay. Gracias, es verdad. Es la idea, que ustedes lo utilicen en su lugar de trabajo y como aprendizaje personal también. Excelente. Muy bonitas palabras. ¿Alguien más? Yo, teacher, te agradezco primeramente por el tiempo que se tomó para enseñarlos. Okay, Carlos. Y compartir sus conocimientos también. Sí. Y gracias a que la oportunidad que se nos ha dado de aprender algo, un vocabulario nuevo. ¿Verdad? Hay palabras nuevas. Una okay. Frase diferente. Ok. Gracias. Yo también quiero agradecerle, teacher, a usted y también a los compañeros, ¿verdad? Por la manera de interactuar, cada una distinta. Yo sé que estamos aprendiendo todos, entre todos, pues, nos damos ánimos. Para algunos, pues, ya están bastante avanzados. Nos gusta también compartirlo, ya sea escrito o así hablado, aunque para algunos nos está costando en hablarlo. Porque tal vez yo podría ser que entienda la escritura, pero pronunciarlo y oír la manera en que lo hablan, eso me está costando bastante. Pero sí, le agradezco a usted en la manera en cómo nos ha mostrado de cómo poderle ir entendiendo, y también a los compañeros por ese ánimo. Ese tiempito lo voy a extender, pero espero que luego volvamos y todos en el mismo grupo. All right, yes. Okay. Thank you, Carlos and Brenda. Yo también agradezco, teacher. Sí, dígame, Ana. Por la paciencia que ha tenido conmigo, porque yo soy otra que no le puedo entender mucho, ¿verdad? Por mi lengua, que casi no puedo pronunciar las palabras. Pero yo le agradezco muchísimo por haber tenido esa paciencia con nosotros y espero que usted esté con nosotros de nuevo. Gracias, Ana. Porque siento que ya le pusimos precio. Sí, no, igual. Esa es la idea, apoyarlos. Créanme que es nuestro trabajo. O sea, ser docente implica muchas áreas, ¿ok? Y el apoyarlos es parte de eso. ¿Por qué dejaríamos perder a un alumno? Sí, ustedes están dando su esfuerzo de conectarse, dedicar 2 horas diarias, que no es cosa fácil. Entonces, claro, ahí estamos y esperemos que estemos juntos también. Vaya. Nos quedan todavía unos minutitos. No importa si nos pasamos unos cuantos minutos. Sería como ya la conclusión del módulo. ¿Alguien más que quiera expresar sus palabras? Yo. Gracias, teacher. Me perdí la última sesión completa, pero aquí estoy. Okay. Hey, le agradezco mucho. Y por ser con nosotros. Ok, Xiomara. No, gracias, Xiomara, por el esfuerzo. Imagínense, ella tuvo un inconveniente antes de conectarse, me comentó, y aún así hizo el esfuerzo de estar presente ahora. Así que eso se reconoce de los alumnos, de que son muy esforzados. Sé que ustedes tienen una jornada difícil durante el día y aún así se esfuerzan por... como una meta personal, entrar a clases de inglés. Los motivos, sigan así durante los próximos módulos. Van a ver la diferencia en un par de meses. No se frustren tan fácil, sino que sigan con todos los ánimos. ¿Quién más? Hi, teacher. Go, please, Manuel. Gracias, teacher, por su tiempo y dedicación a su trabajo. Muy bonita su forma de enseñar. Espero de volverla a ver muy pronto. Bendiciones. Gracias, Manuel, por las palabras. Y sí, lo hacemos con mucho cariño. De mi parte, desde la preparación de clases, desde estar con ustedes 2 horas, lo hago con bastante cariño. Créanme que me ayuda mucho a olvidar un día totalmente estresante, quizás con diferentes actividades, pero el venir a clase es algo muy bonito. Yo lo disfruto y creo que ustedes
De igual manera, les ayuda bastante a desconectarse de otras actividades muchas veces. Thank you. Vale. Sí, no se lo tomen como despedida. Siempre coincidimos. Si no es en el siguiente módulo, probablemente más adelante volvemos a coincidir en un módulo. La motivación es, no importa el docente que esté con ustedes, metan su mayor esfuerzo, lo mejor de ustedes, porque esto no va a ser de beneficio para mí, sino para ustedes mismos. Ustedes están construyendo algo que les va a servir en un futuro cercano. No lo tomen como algo muy lejos e imposible, cercano. Pueden ir aplicando. Por favor, repasen el tipo de plataforma. No, porque ya terminé el módulo 1, voy a olvidarme de esa información. Queda su curso guardado en la plataforma. Repasen, ahí quedan las clases grabadas para que si se les olvidó algún contenido, regresen y lo puedan repasar nuevamente. Dígame, Yadira. El siguiente módulo, ¿cuándo estaría empezando? Tengo entendido que hacemos pausa una semana mientras recopilan información. Creo que lo más próximo sería ya, si no es la próxima semana, estaría finalizando, bueno, perdón, iniciando la última semana del mes de mayo. Ah, ok, gracias. ¿Teacher, me va a ayudar, Ben? Sí, claro, vamos a ayudarle. Y si alguien más también tuvo problemas con... 29 de mayo, aquí estoy leyendo que 29 de mayo tentativamente iniciarían, lunes 29 de mayo, siguiente módulo, ¿ok? Estén pendientes de su WhatsApp hasta que les confirmen de que van para el siguiente módulo, que los agreguen nuevamente a un grupo de WhatsApp. Ahí van a estar seguros de que sí están listos para el próximo módulo. Asegúrense de preguntar. Si no me escriben, ¿qué pasa? Ahí están los contactos de inglés corporativo o de las personas que les han dado seguimiento. ¿Yes? Ok, gracias. Ok, vaya. Para... This is the last day class, teacher. Yes, this is the last day. Classes are over, Robert. Se acabaron. Ok, dice. Vale, vamos a encender cámaras para tomar una captura y que se acuerden con quiénes estuvieron, quiénes fueron los primeros compañeros que tuvieron en el principiante número 1. Por fin los conozco, algunos. Nice. Vaya, entonces la comparta ahí en WhatsApp. Entonces, claro, ¿no? Ahí va a quedar. Así que ahorita, bonitos y gorditos todos, así sonriendo. Pues bonitos, no, y gorditos peor. Gorditos, sí. Creo, Roberto. Sí. Ey, esta gente que nunca había encendido la cámara o hasta ahorita la estoy conociendo. Digámosle, sí, hello. No, hombre, chele. Qué barbaridad. Ya vi que sí tenían cámara. No, tenían cámara. Yo pensé que no existía esta gente. Yo pensé primera, que las cámaras no servían. En serio, también creí que los teléfonos no les funcionaban. Yo no sé por qué les da pena interactuar si se ven todos los días. ¿Cuál es la pena? No, hombre, enciendan sus cámaras. Carlos Antonio, ¿quién es? No. Casi no los miramos, teacher. Yo sí, los he logrado, yo sí. Ya los puedo distinguir. Con algunos he interactuado más porque hablan más. Sí, vaya, otra cosa, no piensen, tal vez a veces se dé el malentendido, es que solo a los mismos pone participar, teacher. No, es que son los que más hablan y interactuamos. Pierdan ese miedo. Si ustedes no pierden el miedo y están callados, no. En inglés se trata de comunicarse, communicate. Sí. Y vamos, vamos. 3, 2, 1, here we go. Bye, quédense. No. Muy bien, chicos. Y se las vamos a compartir en el grupo de WhatsApp ahorita. ¿Okay? Me avisan si salieron todos o si hace falta uno antes de que desconectemos la sesión. Teacher, salí mal, me dice, no. ¿Salieron o no? Haga otra foto, haga otro screenshot. ¿Otro? ¿Otro? Vaya, pues tomemos otro screenshot. Vamos a poner aquí la reacción para que quede. 3, 2, 1. Chao.
There we go. Vaya chicos, ahí se los envío otra vez. Gracias por todo, por su esfuerzo. Esperamos vernos pronto. Solo me quedo con los que no pudieron completar su plataforma, ¿ok? The rest of you, have a good night and see you soon, ¿ok? Bye-bye. Bye-bye, bye, teacher. Thank you. Bye. Goodbye. Goodbye. Have a good night. Goodbye. Thank you. Best wishes for you, teacher. Same to you. Keep on practicing, ¿ok? Keep on practicing your English. Your English is very good. Okay. Bye-bye. See you. Bye-bye, Josue. Goodbye. Good night to you. Bye-bye. Good night. Same to you. Good night. See you. Come back. Yes. See you soon, Robert Guzman. See you. Goodbye. Bye, Sandra. It was a pleasure. Bye-bye, David. Thank you. Take care. Thank bye, you Sandy. Oh, ya bye, sabes, teacher. Sandy. Bye. Take care. See you. Bye, teacher. Good night. Good night to you, Karen. It was a pleasure. Goodbye. All right.